Bueno, amigos, debo confesar que yo creía que Liverpool ganaría, incluso por goleada desde el partido de ida, y que como ya había dicho, solamente un milagro le daba la oportunidad de ganar al Atlético. Pues bueno, vemos que ese milagro sucedió y ahora debo decir que uno de los peores escenarios que puede afrontar el Liverpool es enfrentar al Atlético de Madrid con un gol en contra. Pero antes de empezar, quiero recordarles descargar la app de OneFootball. Aquí ustedes podrán seleccionar qué clubes, jugadores y ligas seguir, como yo, que sigo al Bicho, al Madrid y a la Juventus. De esta forma no se perderán ninguna noticia, podrán seguir los partidos, tendrán resultados, estadísticas y alineaciones antes que nadie. Recuerden que es totalmente gratuita y está disponible para Android y iOS. Les dejaré un link en la descripción para que la descarguen. Entonces es simplemente eso, amigos. Desde luego que el Atlético parte con ventaja y pone el partido donde a ellos les gusta. Son los que tienen la ventaja realmente. Pero creo que Liverpool ha tenido retos mucho más difíciles y ha logrado cosas increíbles. Por eso creo en la remontada y que una vez más se va a demostrar que la Champions no es solamente de los equipos defensivos y especulativos como nos lo han querido vender algunos llorones. Este será un video corto porque realmente no creo que Liverpool deba hacer la gran cosa ni que tenga que hacer algo totalmente distinto a lo que lo hemos visto hacer, ya que si vemos su mejor versión son muy superiores en todos los aspectos al Atlético, e inclusive pienso que ese gol de ventaja le termina perjudicando al Atlético como en otras ocasiones, sobre todo por esos planteamientos ultradefensivos del Cholo Simeone que lo único que hacen es ponerte a merced del rival. Y también es que si fuese el Atlético del año pasado o de otros años, sinceramente no diría lo mismo. Ahí sí que haría falta un Mr. Champions para poder crear una remontada. Y también un marcador de 2 a 0 para decir, bueno, es que necesitan a un Mr. Champions. Pero algo me dice que el Cholo Simeone, si es que sale como siempre, al ser tan defensivo le volverá a pasar factura. Por lo tanto, tenemos que empezar con las bajas de Liverpool. Alisson no va a estar, pero parece que Henderson sí está para el partido. Y a mí me parecía esa la baja más importante. Va a ser cierto que el Atlético va a tener alguna opción y tener a Alisson es una confianza por encima, pero tampoco veo un Atlético que vaya a tener tantas opciones. Por eso no me preocupa tanto la baja de Alisson, pero la de Henderson sí me preocupaba un poco más. A pesar de esto, creo que puede llegar a jugar con Henderson o que podemos llegar a ver un 4-3-3 en caso de que no esté Henderson al 100% con Oxlade-Chamberlain. Lo importante es cómo es que Liverpool va a hacer para romper el cerrojo del Atlético. Para esto primero tenemos que hablar a grandes rasgos de cómo defiende el Atlético, que ya lo hemos mencionado antes. Tenemos ese 4-4-2, cómo el Atlético juega bastante cerrado, cubren los carriles centrales y dejan bastante espacio por las bandas. Ya lo he mencionado en videos del Madrid y como me parece que es un poco inútil tratar de hacerles daño por en medio, sino por las bandas, y afortunadamente Klopp y el Liverpool son equipos que juegan con centros. Por más impacto que esté el Atlético están a expensas de lo que haga el Liverpool. Y si ustedes se fijan, en el partido de ida, Bersálico subió muy pocas veces. De hecho, lo veíamos muy preocupado por el hombre que estuviese en su banda. Con esto, Simeone buscaba siempre tener cuatro jugadores atrás e intentar contrarrestar los contragolpes de esta forma y también evitar que Liverpool se entrara cómodamente. Por eso también veíamos cómo Correa bajaba para compensar esa superioridad numérica que Liverpool tenía y al mismo tiempo intentar robar y a la contra intentar hacerle daño a Liverpool. Por más compacto que esté, el Atlético es bastante vulnerable. Tiene vulnerabilidades que creo que el Liverpool ya sabía y que Klopp sabe perfectamente, pero que en el partido de ida simplemente no vimos a un Liverpool inspirado. Les voy a poner ejemplos de lo que puede pasar en el partido. Son dos escenarios diferentes. Tenemos el primero, que sería qué pasaría si el Atlético mantiene el resultado, el Liverpool no llega a hacerles gol temprano en el partido, y otro de qué pasaría si llega a hacerles gol. Todo va a definir el primer gol que mete Liverpool.
Liverpool y cuándo lo meta. Creo que Liverpool se debe de centrar mucho en atacar esa banda izquierda del Atlético, donde me parece que son más vulnerables. Es por eso que si llega a jugar Oxlade-Chamberlain o inclusive Henderson, que me parece muy importante, ya hemos visto su rol en partidos como el Manchester City, lo que hace por la banda es bastante infravalorado, pero como podemos ver en las imágenes, vemos lo vulnerable que es el Atlético por las bandas, porque Correa no siempre baja a defender, y es que imagínense que llega a jugar con Costa y Morata, esto va a incrementar aún más. El Liverpool va a tener superioridad numérica en la media cancha y va a poder estar tirando centro tras centro, e inclusive aunque bajen a defender, el Liverpool va a poder abrir la cancha porque naturalmente tiene espacio por ahí, van a llegar a línea de fondo, y es lo que tiene que hacer hincapié el Liverpool. Si ustedes se fijan, aquí hay mucho espacio, por lo tanto el Liverpool puede ganar los rechaces, puede concentrarse en eso, va a poder recuperar el balón rápido, puede llegar a buscar no solamente centros donde es posible que no ganen por el juego aéreo donde el Atlético es bastante fuerte, pero un balón raso hacia atrás puede permitirles hacerles bastante daño y tener opciones de cara a la portería bastante importantes. Aún más es donde me parece más peligroso tener a alguien como Oxlade-Chamberlain, a Salah, Firmino e incluso Fabinho, que te pueden meter un golazo desde ahí. Si esto no llega a dar resultados, pronto veremos cómo el Liverpool va a continuar mandando centros, cada vez va a ir sofocando más al Atleti, porque el Atlético puede llegar a prescindir de algún delantero y después en los cambios no tiene absolutamente a nadie. Simeone se va a ver forzado al ver lo sofocante que está haciendo el Liverpool en meter a un medio centro por un delantero, y de esta forma tratar de pasar a un 5-4-1, y esta puede ser la jugada definitiva de Liverpool para poder ganar el partido, porque este cambio de Simeone le va a permitir a Klopp sacar a uno del medio campo, probablemente a Wijnaldum, y meter a Divock Origi, o inclusive podemos empezar a ver cómo Van Dijk empieza a subir a los centros, si es que no hace ningún cambio, porque también el cambio puede ser el de Oxlade-Chamberlain. Por ejemplo, si vemos esta jugada, podemos ver cómo Bersalico está muy preocupado por su banda, Van Dijk tiene a dos encima, el Liverpool tiene las bandas con ventaja, y cómo Salah aprovecha este espacio que se genera, está completamente solo. Es por eso que creo que va a ser cuestión de tiempo para que el Liverpool pueda marcar, y mientras más rápido sea esto, se va a acelerar todo este proceso que acabo de mencionar, y es donde están los dos escenarios. E independientemente de esto, veo un Liverpool por las bandas, triangulando, remates al borde del área y también recuperando rápido la pelota. El rol del tridente va a ser muy importante. El Liverpool tiene que aprovechar esa superioridad numérica que tiene. Tienen que arrastrar marcas, generar espacios, tener profundidad. Es donde con marcar dos goles no va a ser suficiente. Van a tener que buscar el tercero. Y el Atlético es muy vulnerable en las transiciones rápidas. El Atlético se va a tener que arriesgar y aquí es donde van a morir. Esto era lo que me esperaba en el partido de ida, porque el Atlético me parece bastante inferior. Pero como les digo, lamentablemente no pudimos ver la mejor versión del tridente, que estoy seguro van a generar juego, van a generar espacios, van a poder anotar goles. Pero esto es si están bien. Vimos a un Van Dijk versión Sergio Ramos en el partido de ida, que cometió errores que no eran comunes en él. Y sí, en el fútbol todo puede pasar. El Liverpool ha tenido un bajón de juego y no ha sido el Liverpool dinámico, y puede ser que tampoco lo sea en este partido. Pero para mí esto es la Champions, es Anfield, van perdiendo, no hay nada que los pueda motivar más. Son cazadores y sin importar lo mucho que se esconda atrás el Atlético, los van a terminar cazando. Contra el West Ham vimos cómo iban perdiendo y remontaron con 3 goles. Es que si el Atlético llega a marcar un gol, no tengo dudas de que el Liverpool es capaz de hacerles 3 hasta inclusive 4 goles. Espero les haya gustado. Mi pronóstico es un 4-1 a favor del Liverpool. Ustedes pongan aquí abajo cuál es su pronóstico y quién creen que vaya a ganar. Pongan también si creen que veremos al mejor Liverpool, porque también me faltaba. En el partido de ida el Atlético estaba como si ya hubiesen ganado, todos los Atléticos estaban como si ya hubiesen ganado la eliminatoria, y iba a decir que no aprenden de los errores ajenos, pero es que no aprenden de los propios. Como dijeron Klopp y Van Dijk, Anfield les está esperando. Y en Anfield solo Klopp sale con una sonrisa, y sin duda alguna todos los aficionados de Liverpool que nunca caminan solos. No olviden seguirme en Instagram y Twitter, recuerden compartirlo y suscribirse, porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!